Hola posers, después de 1000 años subo un nuevo video al canal. He estado jodidamente enfermo, he estado faltando a la escuela, cosa que tal vez me tenga jodido. Pero bueno, estoy intentando subir otro video. Lo más probable es que no grite mucho porque esta enfermedad ni siquiera me deja gritar, estoy muriendo lentamente. Pero bueno, mi deber está en entretenerlos como el maldito bufón que soy. Y bueno, quería avisarles que ya pronto voy a empezar con los videos editados, o sea, mucho mejor calidad, va a ser más fluido el video, no voy a cortar los tiempos de carga, voy a cortar los momentos en los que no digo nada, voy a poner solo las partes más chingonas de cada partida para que no tengan que ver cuando no está pasando nada. Ahora, hay juegos como Rocket League o Nidhogg en donde no puedes cortar ninguna parte porque pues lo vergas está en ver cómo. Pues lo que está pasando, pues. No, no me sé explicar. Pero bueno, el punto está en que me siento de la verga, no me puedo ni parar ahorita, estoy literalmente tumbado en el sillón. Aquí me puse a jugar y pues dije, ¿por qué no grabarlo? Hace mucho que no subo un video. Lo malo es que no voy a poder gritar, pero bla, 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 bla. Hace poco un cabrón me dio la recomendación, el comentario, no sé qué fue, a lo mejor fue hasta un insulto. Me dijo que parecía que me esforzaba mucho en ser gracioso. O sea, no sé qué pedo con él, no sé. No sé la verdad por qué lo había dicho yo. Yo así soy. Actúo bastante natural en los. Cuando me grabo. No sé qué verga le ha pasado al güey. Ah, bueno, otra cosa que quería decir es que muchísimos de ustedes me han estado diciendo: Diego, haz videoblogs. Diego, tú me gustas más para videoblogs que para gameplays. Y pues, todos bien saben. Que yo, mi sueño y mi principal meta es ponerme a hacer videoblogs. Y videoblogs buenos, bien vergas, hablar de lo que me gusta, darles a entender mi opinión, ser gracioso, entretenerlos. Mi sueño es ser el yo me dejé de cortar por ti, de todos ustedes. Pero verga, 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 casi la salvo. Pero no fue necesario. Entonces, pues ya bien saben varios que yo estoy aquí en YouTube para hacer videoblogs. No estoy para hacer gameplays, pero si lo que puedo hacer en el momento, con esto de los estudios, con esto de que la cámara que compré todavía no me llega a Estados Unidos, con todo lo que tengo encima, lo que puedo hacer ahora es gameplays. Si les entretienen, gracias. Estos gameplays no son para nada ambiciosos, no estoy intentando crecer con este canal. Tengo en mis planes a futuro, este canal nunca lo voy a desaparecer, jamás. Porque la verdad, a mí me gusta muchísimo, muchísimo comentar mientras juego. Es algo que empecé hace poco y la verdad me encanta. Es muy lindo poder decirles lo que pienso mientras juego, que ustedes comenten, que ustedes se rían. A muchos de ustedes les gustó el video de. ¿Cómo se llama? El video de The Binding of Isaac. Incluso tuve publicaciones en mi cuenta personal de Facebook que diciéndome que todo era perturbador. Y bueno, a varios de ustedes les gustó. Y yo la verdad disfruto mucho haciendo estos gameplays comentados. A veces me distraigo, a veces de plano parece que ni estoy jugando. Pero. Neta, créanme que no disfruto nada más que estar dando mi opinión mientras juego de cómo va una partida, grabar momentos que yo siento que son realmente chingones y que ustedes me vean. De verdad es algo que no esperé que fuera tan bueno. Esperaba que probablemente me enfadara o algo así, pero la verdad me encanta. Así que este canal, por más mediocre que sea y por más lo que sea que se pueda volver a hacer, nunca va a desaparecer. Pero tengo entre mis planes a futuro hacer mi canal principal que va a ser de videoblogs. Aún no tengo el título, tengo varios en mente, tengo incluso gente que me quiere apoyar en mente, pero pues que nadie se anima, que también por estudios, por trabajo, por familia, no pueden. Entonces, lo más probable es que termine yo solo contra el mundo. Me van a meter gol, me van a meter gol. No, ni madres. Ay, chinga, no me dejan despejarla. Mi canal de videoblogs, quiero hablar de temas, pues, normales, temas comunes, temas de interés, pues, no sé, el típico mame. Y dar mi opinión, hablar, explicar, porque pues soy alguien al que se le da muy bien eso de explicar, entiendo muy fácil las cosas. Y aparte es mi canal de vlogs, que quiero que sea el principal, el canal vergas que voy a manejar, el canal que pues va a ser mío, el que espero que se vuelva famoso es el de videoblogs. Pero en mi corazón, yo hace algunos años estudié algo de cine, estudiaba cine, me encanta el cine, amo el cine, me la paso leyendo de cine. También sé bastante de música y juegos. Así que me gustaría de verdad tener un canal. No sé si conozcan a Dayo Script, a Level Up, a Links Reviewer. Ese tipo de canales quiero tener uno yo igual. Ya tengo el nombre, ya tengo la idea, pero pues
no quiero hacerlo hasta que florezca, porque ese canal de verdad no quiero que quede abandonado. No va a ser mi canal principal, va a ser un canal que voy a usar a lo güey. No a lo güey, pues este es mi canal de a lo güey. Pero lo que yo de verdad quiero es eso, mantener este canal como de gameplays para pues hablar con ustedes mientras juego, que sepan lo que siento mientras juego. Y la verdad es bastante entretenido, me gustó mucho tener mi canal de vlogs y tener mi canal de cine, de videojuegos, de hacer reseñas, pues, de las cosas que me gustan. Hablar con ustedes, dar mi opinión, con ustedes hablar. Sé bastante de cine y la verdad quiero, me gustaría educar a una generación. Darles reseñas, darles recomendaciones, darles, decirles esta semana en el cine va a estar esto, les recomiendo esto, no les recomiendo nada, mejor quédense en su casa y vean algo en Netflix. De hecho, los que me conocerán bien saben que yo en mi página, en la página que antes tenía que se llamaba Miembros, ahí lo único que hacía en esa página era dar reviews de cosas que estaban ahorita en el cine o reviews retro de cosas que podían encontrar en Netflix. Pero no floreció porque pues Miembros no floreció, no pudo florecer porque no tuve el apoyo de nadie. Yo estaba solo contra el mundo con Miembros y preferí dejarlo de hacer. Pero en mi cuenta personal muy, muy frecuentemente pongo, no, pues que si quieren ver algo en Netflix, vean esto. O si quieren ir al cine, vean esto. O esta película es bastante buena, si les gusta tal cosa, véanla. Y varios de ustedes me han dicho, muy bien, gracias por recomendar esto, gracias por recomendar aquello. Me han agradecido mucho por recomendarles Drive. Me han agradecido mucho por recomendar Reservoir Dogs. En fin, no sé, por lo que veo, les gustan mis recomendaciones. No muchas, nunca se han cojado con que me digan, pinche película culera, Diego, tienes gustos bien madreados. Así que, con esto que veo de, bueno, apoyo, de verdad quiero tener un blog de cine, un blog de reviews, un blog de recomendaciones. Pero bueno, esos son mis sueños, mis deseos. Me gustaría que o algún día poder hacerlo, algún día de verdad me gustaría poder hacerlo con todo el alma. Pero no puedo, no puedo porque no tengo ni el apoyo, ni el alcance, ni el tiempo, ni los medios necesarios para llegar a hacerlo bien. Y la verdad, detestaría que quedara como algo mediocre. Así que, como ven, mientras les hablo a mi equipo, le están metiendo una soberana putiza. Una tremenda y soberana putiza. Creo que los 5 goles nos los han metido en menos de 2 minutos. Pero bien, lo que quiero decirles es, gracias por ver estos gameplays, de verdad, gracias. Gracias a la gente que les gusta, gracias a la gente que no les gusta. Más que nada por decirme, oye, estás mal en esto. Y bueno, de verdad agradezco eso, de verdad agradezco que alguien me diga en qué estoy mal. Porque si nadie me dijera en qué estoy mal, quedaría como un mediocre toda mi vida. Así que es lo que puedo darles por ahora. Es lo que puedo darles por ahora y de verdad agradezco que les guste. Estoy muy feliz con que les guste. Va por ustedes. Quiero darle un saludo a Brenda García. Porque de verdad, no sé, la chica se porta como fanática número uno. Y de verdad no saben cómo me sube los ánimos que alguien te hable así, que te diga lo que haces bien. Y de verdad, si no hubiera gente que me apoyara, de verdad eso sería algo pesado. Sería ridículo. He visto canales en YouTube que no dejan de subir videos a pesar de que sus videos llevan como 2 meses en YouTube y cada video tiene 9 vistas como mucho. Y la verdad no sé cómo lo hacen, es muy pesado esto. Así que de verdad agradezco a Brenda García y a otras chicas y chicos que la verdad me apoyan bastante. Me dicen, oye Diego, muy bien, tu voz me encanta, tu esto me encanta, eres muy natural, eres muy esto. Y sí, así como hay gente que le caga lo que hago y me dice que me esfuerzo en ser gracioso y bla 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 bla. Les agradezco mucho a todos. Les agradezco demasiado a todos. Esto es lo que les puedo dar por ahora y de verdad esperen, porque esto va a poner mejor que cualquier otra cosa. Esto va por ustedes. Esto va porque quiero hablar con ustedes, quiero tener una conexión personal con todos ustedes de manera de que haga videos, ustedes me escuchen, ustedes me vean, a ustedes les guste, lo disfruten, les encante, que un día lleguen de sus casas cansados por el trabajo, abran mi video y digan, gracias Diego, es mi único sueño, es mi única meta en YouTube. Así que de verdad, gracias, disfruten estos gameplays por ahora, porque les prometo que lo que viene será enorme. Los quiero, posers, adiós.